Cusqueños y fieles católicos celebraron la tradicional festividad en honor al patrón de San Sebastián en el distrito del mismo nombre. La plaza y calles fueron tomadas por las numerosas danzas típicas, los mayordomos, familias y seguidores para renovar su fe en el santo. La actividad a la que concurrieron turistas que llegaban a la ciudad del Cusco se llevó en medio de gran devoción y seguridad que dispuso la municipalidad de San Sebastián. La obra del Hospital Leoncio Prado de Huamachuco se dio inicio esta semana luego de 10 años de espera por parte de la población. Son alrededor de 190.000 personas de las provincias de Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Ataz, Bolívar, Culcán, entre otras, que se van a ver beneficiadas con este gran centro o establecimiento de salud que le costará al Estado 147 millones y que estará a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud, más conocido como PRONIS. El ministro de Salud, César Vázquez, junto al gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, estuvieron este fin de semana en la ciudad de Huamachuco para poner la primera piedra y así dar inicio a esta importante obra. En Tumbes continúan los operativos por parte de Fiscalía y Policía de Medio Ambiente, así como el CERNAN, para proteger especies como el cangrejo, que se encuentra en periodo de veda por su estado de reproducción, pero también la concha negra. En este caso, en diversos operativos, la Fiscalía logró decomisar más de 4.000 conchas negras y esto se dio en la zona de Capitas, que es el control aduanero. Mientras tanto, los cangrejos, cuando intentaban trasladarlos, transportarlos para su comercialización, y hay que indicar que justamente del 15 de enero al 29 de febrero se encuentra el periodo de veda de esta especie. Los cangrejos fueron devueltos a su hábitat natural. Este último fin de semana, en los exteriores del nuevo mercado modelo de la ciudad de Iquitos, se ha observado la cantidad de residuos sólidos invadido por gallinazos y roedores. Según testigos, señalan que el acopio de basura serían de los mismos vendedores que permanecen ofreciendo sus productos en la vía pública, pese a que la Municipalidad Provincial de Maynas ya les había advertido que desalojen la zona para evitar este tipo de panorama.